plata. Y era muro. Y era muro. La carbonería también es. Pongamos huevo y corazón. Queremos verte en primera. Esta es la banda, vamos a volver a la bombonera. Y así bajo la concha su madre. Voy a morir de cero. La alegría de mi vida. Quiero tomar cocaína. Quilmes, ¿qué significa? ¿Eh? Quilmes lo mejor, es la vida, Quilmes. ¿Cómo? Más vale, el sentimiento, loco, a todos lados. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, esperando el partido. Bueno, ¿cómo están? Bien, nervioso, tranquilo, no sé, sensación rara. ¿Qué pensás que puede ser el partido? Fácil, fácil, ganamos tranquilo. Aguantá un poquito, Chaca, aguantá un poquito que ya estamos, fuera. Y yo creo que Quilmes va a ganar hoy. ¿La bandera a todas partes? Sí, como siempre. Tranquilo ganamos hoy, tranquilo. Pero no se puede jugar esto, mirá lo que es esto, no se puede jugar en esta cancha, es una vergüenza. Jugar acá es una vergüenza. La verdad es que hoy tenemos ganas. ¡Vamos, Quilmes! 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 ¡Vamos, Quilmes!
Santa Fe, eso es lo que tiene Santa Fe, mirá lo que tiene Cachepa de entrada, pingüino. Nosotros somos de Quilmes y seguimos a todos lados de Quilmes, loco, porque lo queremos, loco. ¡Vamos todos para América! ¿Tranquilo, confiado? Sí, muy confiado, pero es increíble que tengamos que escalar una montaña para venir a ver a Quilmes. Ya no sabemos más qué hacer, viejo. Capaz que es la montaña para la primera. Sí, no, seguro. No, nada con esto, va. Esto ya no va más. Esto estamos en la selva, no en una casa. ¿Pero por hoy confiado? Sí, hoy tenemos ganas, sí o sí. La pila a Meiner. Mirá, Meiner, firma esto, por favor. Ahí viene los juegos de Quilmes, ¿no? Es el micro. Esto tenemos que hacer para venir a jugar una cancha acá, al medio del campo. Saludos para Pachi. Una vergüenza esto, ¿eh? Falta cancha, ¡vamos! Aguante la banda del pollo. ¡Falta! ¡Qué cancha! ¡Juguemos! ¡A dónde va! ¡Y vamos, Quilme! Es fácil ser de Boca, ser de River, ser de todos esos equipos que están en la A, pero ser de Quilmes se lleva acá, hermano. Acá se lleva, nada más. Quilmes es lo más grande, se lleva acá. Cueste o no cueste, perdimos tres finales. No importa, el cervecero hoy no viene a apoyar al equipo acá. Acá, fíjate, loco, la banda. Y vamos a volver a primera, y vamos a volver a la Boca en caravana como una vez. Vamos a volver. Y espérenlo, porque el cervecero va a copar. Va a copar el cervecero, ¿eh? Vamos todos, ¿eh? Un saludo a toda la gente, vieja. Que fue realmente muy pero muy disputado, con dos equipos que tácticamente tienen perfectamente en claro lo que quieren. Allí tuvo una chance Chechia en el primer tiempo, Bordi y su gravitación, no solamente en ataque sino también en defensa, algunas apariciones de Domínguez que después quedó sentido por algún golpe con Grelac, esta chance que tuvo Orsellet, fueron marcando los ritmos de lo que fue el primer tiempo. Esta aparición de Bernal,
que por allí ópticamente volcó la balanza hacia el equipo entrerriano. Más allá de la recuperación que exhibía Quilmes en la mitad de la cancha. En el segundo tiempo, la aparición extraordinaria de Gian Pietri y la mejor contención de Catriel Orsellet. El Máquina sin la continuidad esperada, pero con la gravitación total cuando aparece en el partido. El Chori Domínguez, que se fue lesionado, y la aparición extraordinaria del fenomenal Bordi, el goleador cervecero, el tanque que se elevó entre todas las cabezas y pudo conectar arriba y en el ángulo izquierdo. Imposible para el arquero Orsellet. Una victoria fundamental, necesaria para el equipo de Riboira de cara a la revancha que se viene y, por supuesto, con la ilusión de poder meterse en la final por el ascenso directo a la primera división del fútbol argentino. Bordi goleador, Bordi decisivo, acaso jugando su mejor partido desde que está en Quilmes. Schiavi, férreo en el fondo, firme para empujar, para sostener el partido. También otra de las figuras, los gestos de Riboira. Este error de Seferino que levantó al equipo entrerriano. Casals tuvo la chance, tapó Schiavi. Después va a haber otra más, que es esta sensacional tapada de Lizaga ante un pase dibujado por Bernal y la aparición del grandote Iglesias, que por única vez se le escapó a Schiavi y que tuvo a Lizaga como salvador. Uno espera más de Gian Pietri. Massina fue a la mitad de la cancha para equilibrar y Bordi quería colocarla en ese arranque de contra. El partido se dirimió entre las ganas y la intención del equipo entrerriano y la firmeza de Quilmes para sostener un resultado realmente valioso. Televisa con cosas, ¿eh? Vamos por acá, podemos subir, maestro, por acá.